buen día, final de semana. Esto es Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique, que me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, que me peina y maquilla. El Ministerio de la Mujer desarrolló una mesa de diálogo con diferentes actores de la sociedad, entre ellos el sector cooperativo. Vamos a estar socializando un proceso de formulación hacia una política nacional de cuidados en el Paraguay, en vista a que todos podemos valorar y reconocer que las tareas domésticas no remuneradas y del cuidado de las personas, sobre todo de aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia para realizar tareas diarias, se encuentran a cargo casi exclusivamente de las mujeres. Que estas tareas pueden ser remuneradas o no remuneradas y que estas tareas pueden ser distribuidas equitativamente tanto entre hombres y mujeres como también entre sectores de la sociedad. Presidentes y gerentes de cooperativas del tipo A analizaron el proyecto de ley que creará un fondo de garantía para el sector. ¿Para qué? Para tranquilidad de las cooperativas y ni qué decir los ahorristas, quienes están ansiosos también de que la cooperativa pueda blindarle su ahorro. Y es eso que nosotros estamos impulsando a través del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Hay un equipo técnico que está trabajando hace rato, ahora estamos continuando nuevamente para que de esa forma presentar el proyecto de ley a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, una de las dos cámaras, ¿verdad? Para que prontamente pueda salir favorable esa ley que se llama Fondo de Garantía. DIMO es la aplicación de gestión financiera nacida con el espíritu de las cooperativas. Como las gotas de agua que se unen para formar los saltos del Mondal, DIMO une a los socios, las cooperativas y toda la ciudadanía. Vincula tu cooperativa DIMO y podrás transferir dinero, pagar servicios y comprar en comercios. Todo desde una sola aplicación en tu celular. DIMO nos une. Unite a DIMO. Desde la gerencia de la cooperativa Ñembe resaltan la buena gestión que tuvieron durante el 2021. Y estamos con los brazos abiertos para mostrarle un resultado positivo con excedente, que es lo más importante. Empatar pero no perder fue la misión de cuando entró la pandemia, mostrando la confianza de los socios. Tenemos la cartera de ahorro en buen estado, cartera de crédito manteniendo para arriba. La morosidad también mantenemos bajo gracias a la política desde el Consejo de Administración, ver caso por caso y adecuarnos a la capacidad de pago de cada socio de acuerdo a la afectación que tuvo en la pandemia. Pero excelente resultado. La cooperativa Capiatá desarrolló su asamblea deliberativa y electiva, en la cual socios eligieron a sus nuevas autoridades. Bueno, el día de hoy tenemos la asamblea deliberativa, en la cual tenemos un orden del día que va a estar a disposición de los socios para su aprobación. Es un día muy especial para la cooperativa Capiatá, donde demostramos que la institución cuenta con una solvencia económica muy buena y goza de muy buena salud dentro de lo que es nuestra comunidad, como también así en el interior, en las agencias, dentro de lo que es el país. El día de mañana vamos a estar eligiéndoles a los representantes para el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el Tribunal Electoral. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria.
La cooperativa más grande del Paraguay está de aniversario. Cooperativa Medalla Milagrosa cumple 37 años de crecimiento y sortea en premios más de 60 millones de guaraníes en efectivo. Participa pagando tu crédito o tarjetas de crédito o desembolsando un nuevo crédito o póliza de seguro. Infórmate más en las redes sociales o www.medalla.coop.py. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. 37 años creciendo juntos. Desde el Ministerio de Industria y Comercio establecieron una mesa de trabajo para impulsar al sector lácteo. Queremos ver cómo podemos darle más valor a la leche. En este caso se trata de producir quesos. Es demasiado importante que el sector privado junto con el sector público, en este caso el Ministerio de Industria y Comercio, junto con la cooperación española, podamos hacer un proyecto de cómo innovar en todo lo que es el sector lácteo, específicamente el sector quesos. Y bueno, aquí se trata de ver cómo podemos nosotros hacer que nuestra industria de leche le dé más valor agregado a la misma. Desde la Asociación Rural del Paraguay analizan la situación actual del mercado para la producción cárnica. A fin de año se agudizó el ciclo de sequía que estábamos teniendo, que golpeó fuertemente a todo el sector agropecuario, al abastecimiento de agua para consumo de animales y por supuesto la baja de rendimiento de las pasturas, lo que obligó a ciertos manejos, y el golpe más duro fue el trastorno con nuestro segundo mercado más importante en exportación de carne, que es Rusia. Este conflicto, más las medidas económicas, sanciones económicas que han impuesto a ese país, que trastornaron gravemente los canales o medios de pago y también la logística, así que estamos en un momento de verdadera incertidumbre con respecto al futuro del mercado de la carne. La FECOPROT, el MIC y la Misión Técnica de Taiwán buscan mejorar la producción de leche. El viceministro de MIPIMES nos habla de los ejes de trabajo. En este proyecto tenemos ejes en el área de investigación en la cadena láctea. En segundo lugar, vamos a trabajar en la capacitación y en la asistencia técnica, desarrollando fincas modelo que se vinculan con empresas ancla. En este caso, en Caguazú tenemos cooperativas muy importantes. Y en tercer lugar, la articulación interinstitucional, tanto a nivel nacional, sector público y sector privado, y cooperación, y también a nivel local. Municipios, gobernaciones y equipo técnico queremos que se involucren. Si estás al frente de una empresa y buscas darle un impulso a tu emprendimiento, en una plataforma pensada y diseñada para mostrar tus productos y servicios, la Expo Feria Carapeguá 2022 es el lugar. Esta muestra, organizada por GP Producciones y Carapeguá Emprende, tiene el objetivo de convertirse en el lugar ideal para concretar negocios en un espacio preparado para recibir a más de 10.000 visitantes. El encuentro está marcado para el 7 de mayo en el Colegio San Alfonso de Carapeguá, de 8 a 18 horas. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el lunes a las 11:30 por Unicanal. Buen fin de semana.